Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Alma Games. Gracias por pasarse, subimos contenido diario, no se lo pierdan. Suscríbanse para no perderse nada, activen la campana del canal. Denle a me gusta al vídeo de entrada, que se agradece mucho los me gusta, ayudan mucho. Compártanlo en sus redes sociales y síganos las nuestras, que las tienen todas aquí debajo en la descripción. Y comenten. Comenten qué les parece miedo, que los vídeos. Sí, claro, lo leemos sí. Todo, gracias por comentar. Y a disfrutar de los videojuegos y del canal. Muy buenas, Asmánico. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Asma Games. ¡Claro que sí! Yeah. No paramos de subir contenido y hoy traemos un vídeo de opinión que, como ven el título, pues es algo que está de moda ahora, que está candente, que está en la brecha. Y está en la brecha, está en la superficie. Está en la superficie de la Tierra, no, está en la superficie de los videojuegos, de este hobby que nos encanta. Y es que, bueno, han sacado varios títulos de Bethesda, sobre todo últimamente en el Game Pass, y también otros títulos que son muy interesantes y muy a valorar y que ahora hablaremos de ellos. Y también PlayStation se ha animado a sacar juegos gratis. Exactamente, entonces vamos a hablar un poco porque, a ver, es complicado. PlayStation at Home se llama, por cierto. PlayStation at Home. Aquí hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, hay mucha gente, muchísima gente, y eso desde la primera PlayStation, que ha defendido a muerte PlayStation, uh-huh, independientemente de lo que se hiciera, ¿no? Para bien, para mal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es verdad que Microsoft, bueno, ha sacado, o sea, ha hecho varias cosas, ha llevado a cabo varias actuaciones, sobre todo con el Game Pass, ¿no? Inflando el Game Pass con muchos juegos. Que fue una idea que se inventaron ellos, exactamente, porque es una idea de suscripción así, pues uh-huh, con juegos a disposición de día uno prácticamente, muchos, ¿sí?, de ellos de día uno, otros también juegos anteriores, y que los tienes ahí pues disponibles para pagas una suscripción, exacto, anual o mensual, creo que mensual también se puede, sí, sí, y tienes a disposición varios juegos, y los van cambiando, van añadiendo más. La sí, verdad que exacto, está engrosándose, exacto, mucho ese material de juegos, de contenido en el Game Pass. Sí, es su principal apuesta realmente, sí, ¿no? Se están centrando mucho en el Game Pass, porque eso también justifica un poco la Xbox Series S, por exacto, ejemplo. Que es digital y, únicamente. Exactamente, es digital y está pensada para eso, para decir, oye, a una persona que no le guste tener quizá, o que no se lo puede permitir, el hecho de comprarse todos los juegos, ¿no? O tenerlos ahí en formato físico, ya sea porque no los puede acumular, o porque no se puede permitir el precio que cuesta, hay muchos títulos que de salida, de lanzamiento, los tienes en el Game Pass. Sí. Al año. A un precio, pagues lo que pagues, si pagas 30 euros, no lo sé. 60 y pico, no sé o cuánto 60 y algo, ¿no? Pagas eso y te puede venir bien. Te puede venir bien, te puede, o sea, puede que no te guste, es verdad que a nosotros nos gusta más el formato físico, sí, pero si realmente tú lo que quieres es jugar esos juegos y ya está, y no o probarlos tenerlos, simplemente, o probarlos, simplemente eso tener la experiencia de probarlo, ¿no? Aquí en el canal nos viene, exacto, bien porque probamos muchos juegos y habitualmente lo que hacemos es traer gameplays de primeras impresiones del principio del juego, cómo se jugarían, así no les hacemos mucho spoiler y todo este tema que luego dicen que no los ven porque quieren jugarlos y no quieren spoiler. Pues normalmente lo que hacemos es jugar los primeros minutos, la primera media hora, primera hora de juego, y así pues lo pueden ver con nosotros y le pueden interesar para luego pillarlos o para luego jugarlos. Entonces nos viene bien en ese sentido. Sí. Sí que es verdad que también nos viene bien para luego conseguirlos en físico, porque muchos de ellos han llegado a físico, en formato físico. Y nosotros como priorizamos ese formato, pues cuando lo jugamos, los probamos en ese tipo de juego digital y luego lo apoyamos y lo compramos en físico. Exactamente. Eso también podría ser pues un punto positivo en nuestro caso. Exactamente. Entonces nos parece, bueno, una buena idea que han ido cultivando, ¿no? Desde hace bastante tiempo, bastantes años, de hecho, en la generación, ¿no? De Xbox One. Y bueno, ahora yo creo que están recogiendo un poco los frutos, hay mucha gente, sí, encantada, ¿no? Y siempre hay títulos nuevos, todos los meses, y sí, además, bueno, pues juegos que nunca han estado, quizás, en plataformas de Microsoft, como esos Yakuza, por ejemplo, es por algo ejemplo sorprendente. Y entonces, títulos que solo salen incluso en el Game Pass como CD Medium. Sí, exactamente. Que nosotros pillamos el Game Pass por un euro durante 3 meses gracias a The Medium, que nos llamaba mucho la atención y dijimos, pues venga, vamos a traer la serie al canal de este título y apoyamos con un euro pues el Game Pass 3 meses, y además hemos traído varios jueguitos en gameplay del Game Pass gracias a esos 3 meses, que de momento todavía los tenemos, así que seguiremos trayendo más títulos del Game Pass para probarlos, para que los conozcan y para que los puedan valorar, e incluso pues son recomendaciones, o sea, para, sí, para jugar o para comprarlos posteriormente. Sí, exactamente. Y entonces, bueno, recientemente, ¿verdad? Lo que has comentado al principio, Bethesda,
que, bueno, con esa después de esa compra, ¿no?, de Bethesda, han añadido 20 juegos más al Game Pass, sí, que forman parte, bueno, sí, de sagas de Bethesda, ¿no? Pues teníamos ahí de Doom, de Devil Within, de Elder Scrolls, por ejemplo. Dishonored. Bueno, juegos bastante interesantes, uh-huh, ¿vale? Es cierto que esos juegos ya habían aparecido anteriormente, pero bueno, que de esta forma, o sea, siempre hay gente que no ha jugado a esos juegos. Entonces le viene realmente bien. Va llegando a más gente y durante el tiempo pues se van abriendo más al mercado, a otras consolas. Y por nuestra parte los tenemos en PlayStation 4, muchos de ellos, de los que hemos nombrado de Bethesda, que han llegado al Game Pass, ya los tenemos en Play 4, pero no pasa nada porque nos parece una grandísima idea, como incluso otros juegos que han anunciado hace poquito, que son 12 títulos que los pondremos en imagen para que los vean, que también lo pusimos en nuestro Twitter, que si nos siguen por Twitter, @magames, verán ahí todo este tipo de contenido que hacemos más actualizado, más en el momento. Y, por ejemplo, se muestra ahí ese Star Wars Squadrons. Star Wars Squadrons, que es un título que, bueno, que salió hace relativamente poco. Y, ¿no?, que nosotros conseguimos en PlayStation 4 para disfrutarlo con VR, que es otra experiencia de juego distinta, y que haya llegado a Game Pass, pues nos parece bien, porque nosotros pues lo jugaremos con las VR en PlayStation 4, con la realidad virtual. Pero así puede llegar a más gente y más gente puede disfrutarlo. Y luego, otro titulazo que se ha nombrado, y es ese Octopath Traveler. Octopath Traveler, fíjate. Eso fue un sorpresón. Que salió en Switch, ¿no?, en exclusiva, de forma temporal, y luego llegó a PC, y ahora pues el sorpresón, de verdad, que llega a Xbox, así que esperamos de verdad que lo aprovechéis, sí, que disfrutéis de Octopath Traveler. Si tienen el Game Pass, aprovechen a jugarlo porque sí, les va a gustar. Sí, 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 sí. Luego tenemos, bueno, el Nier Automata, ¿no? Nier Automata, otro juegazo, exactamente, madre mía. Empire of Sin, también. Luego tenemos Narita Boy. Narita Boy, que salió también hace relativamente poco, interesante. Interesante, ¿eh?, para nosotros conocerlo, sí, 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 y jugarlo, sí, y traerlo aquí al canal. Bueno, luego ahí tenemos quizás algunos otros más desconocidos. Bueno, tenemos Torchlight 3 y Pillars of Eternity Deathfire, por ejemplo. Outriders, que va a salir de día 1 ahí. Increíble. En el Game Pass. Undertale, mola. Undertale. Y luego ahí tenemos Yakuza 6, que con este Yakuza 6 ya realmente en Xbox puedes disfrutar de todos los Yakuza. Todos los Yakuza. Eso la verdad que nos parece impresionante, ¿no? Y luego tenemos bueno, ahí Supraland, por ejemplo, ¿no? Mira, curioso también, un indie. Sí, es curioso. O sea, siempre hay juegos más y menos conocidos. Eso está muy bien, sí, ¿no? Igual que Genesis Noir, que tampoco lo conozco. Genesis Noir. Tampoco lo conozco. Es verdad. Pero pues lo también probaremos y a lo mejor nos gusta y luego lo pillamos. Sí, exactamente. Entonces, bueno, si nos físico parece bien, ¿no? Es una buena iniciativa. Grandísima idea, y, sí. Y además que, bueno, que no es algo que hayan hecho, venga, ya, lo sacamos, ¿no? O sea, han estado mucho tiempo, ¿no?, sacando esto. Y luego hemos visto, a raíz de, bueno, pues de una noticia, ¿no?, sobre PlayStation 5, bueno, PlayStation 5 y PlayStation 4, uh-huh, que, bueno, pues PlayStation, con esta iniciativa que comentabas antes de Play at Home, que ya la habían utilizado el año pasado, sí, con el motivo este de la pandemia y tal, para animar a la gente a que no saliera de casa. A quedarse en casa jugando. A quedarse jugando, en casa, pues ahí para evitar problemas. Regalaron algunos juegos. Sí, por ejemplo, estaba la trilogía esta de Uncharted. Ajá. Uncharted de Nathan Drake Collection. Sí. Y ya no recuerdo si era alguno de Crash, ya no sé si era Crash Bandicoot o algo así. Algún otro había por ahí, sí, pero vamos, que eran poquitos los que habían regalado, pero bueno, algunos por lo menos se dignaron, sí, a aportarlo ahí para descargarlo para siempre, para tenerlo en tu consola. Eso es una gran idea, la verdad que muy bien. Y luego, ahora, han anunciado más títulos de Play at Home, de repente. Sí, sí, así de repente, de la, ¿no?, nada. Bueno, pues tenemos Abzu, por ejemplo, tenemos Moss. Abzu, Moss. Tenemos Astrobot. Astrobot. Son muy recomendables, de verdad. Lo que pasa es que son como un VR, el son Astrobot. Son VR, pero ya desde aquí, desde el canal, hemos recomendado que, vamos, que estudiéis la posibilidad de adquirir una PlayStation VR. Sin duda. Que de verdad, o sea, la experiencia es fantástica. Sí. O sea, ya simplemente, de verdad, simplemente por Astrobot y por Moss, merece mucho la pena. No, la además inversión, que seguramente, claro, compres el pack, viene con VR Worlds. También. Que son varios minijuegos que de hecho también hemos traído aquí al canal algunos y son muy disfrutables. Y también trajimos nuestra colección de VR hace poquito, sí, al canal en un vídeo. Vayan a verla si no la vieron, la pondremos por ahí en una tarjetita. Y es un vídeo muy chulo donde enseñábamos todos los títulos que tenemos de VR. Entre ellos, pues eso, ese Moss, ese Astrobot
y unos cuantos más que todavía no han llegado, no lo han puesto de momento ahí regalados, pero a lo mejor no, en el futuro se animan a regalarlo. No, no sé, yo creo que han cogido quizás los más icónicos, ¿no? Porque luego también tenemos por ahí Subnautica, The Witness, tenemos Tamper, ¿no? ¿Tamper? Paper Beast. Y luego por ahí tenemos el Res Infinite y Enter the Gungeon. Enter the Gungeon, ese lo tenemos nosotros en Nintendo Switch, tenemos pendiente de traerlo. Sí, vamos a ver, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. La verdad es que son juegos curiosos, es una buena iniciativa. Sí. Pero, o sea, hay que tener en cuenta, como comentábamos al principio, o sea, vale, está bien que haya gente que se alegre, ¿no? Por lo que está haciendo PlayStation con estos juegos, pero no entendemos a aquellas personas que se ponen a criticar duramente el otro lado. O sea, es decir, la parte de Xbox. Exactamente. Xbox, desde hace unos meses, te anuncia varios juegos que van a llegar al Game Pass y se critica a muerte, como si eso fuera un delito. Y ahora, PlayStation, pues con esta iniciativa de Play at Home, que a nosotros nos parece bien, regala juegos para regalando siempre. Regalando juegos para siempre. O sea, siempre, para descargártelo, ¿vale? Lo tiene para siempre. Pues eso, lo ponen como si fuera una gran maravilla. Sí. O sea, está bien, pero, o sea, si criticas un lado, o sea, el otro también lo tienes que criticar, pero al final lo que tienes que hacer es no criticar ninguna de estas dos cosas. Son dos iniciativas y además son diferentes, porque en el caso de Xbox es con Game Pass, que tiene una suscripción, que tiene un pago, y en el caso de PlayStation es gratuito y te lo descargas para siempre. Pero en el caso de Xbox ponen 12 juegos, en el caso de PlayStation ponen 10, y además son títulos que en el caso de PlayStation son con VR, que si no tienes la VR, pues muchos de ellos, 4 de ellos no puedes disfrutar, los otros 5 sí. Los otros seis, exactamente. Y entonces, pues depende de la persona, le puede interesar más un caso u otro, pero que son criticables tanto un lado como otro, aportes positivos también. Pero vamos a destacar porque está ahí también el Horizon Zero Dawn, que es el plato fuerte, lo hemos dejado para el final, pero es el plato fuerte. Pero claro, o sea, a ver, tú no puedes atacar, en este caso, o criticar a Xbox escudándote en que, no, es que está ahí Horizon Zero Dawn. Dices, bueno, sí, o sea, está muy bien que te regalen ese juego, pero o sea, eso es una, o sea, es un motivo para criticar lo que está haciendo Xbox. No, o sea, está bien que te regalen el Horizon, lo puedes jugar, es un juego que salió en el 2017, o sea, hace 4 años, y claro, no sé, o sea, a mí me regalan este juego, digo, perfecto. Pero es verdad que es en digital. O sea, estos son en formato digital, sí. Todos. Nosotros nos gusta más el formato físico. Claro, si realmente valoras el juego y también si valoras la compañía, apoyarías, ¿no? Apoyarías comprando el juego. O sea, está muy bien que te regalen el juego, eso por supuesto. Pero es verdad que hay gente, ¿no? Que también defiende a muerte una marca, que no entendemos eso, pero defiende a muerte una marca, pero luego no compran los juegos, sino que esperan que los regalen. Y claro, cuando se los regalan, cuando bajen de precio, cuando los regalen. Hombre, hay que apoyarlos, ¿no? Nosotros el Horizon lo pillamos, no sé si fue día 1, pero prácticamente por ahí, o sea, fue el mismo año. Y todos, bueno, varios de los que hemos nombrado los tenemos en físico, en PlayStation, y también de Xbox también tenemos varios en físico, y los que no tenemos, porque tenemos poca colección, como decíamos, desde siempre hemos dicho, tenemos poca colección de Xbox One, porque priorizábamos PlayStation 4 por el tema del disco duro externo, que como los juegos ocupan tanto espacio, solo nos podíamos permitir un disco duro externo, pues lo poníamos en PlayStation 4, priorizábamos la compra de los juegos en PlayStation 4 debido a ese disco duro externo. Y en Xbox One, pues no tenemos mucha colección, pero nos estamos haciendo con muchos títulos, y muchos de los que estén en el Game Pass lo vamos a conseguir en físico, con lo cual los vamos a apoyar. Eso por supuesto, o sea, con nosotros, o sea, de verdad, estas compañías pueden contar con nuestro apoyo. Exacto. O sea, nuestra conciencia va a estar tranquila. Nosotros vamos a apoyar, o sea, ya... Es un hobby que nos gusta y que apoyamos. Para Xbox o para PlayStation lo vamos a apoyar sin problema, no vamos a estar criticando a una y defendiendo otras, o sea, al final es... Las dos son buenas, ¿no? Y malas al mismo tiempo, no sé. Son iniciativas que tienen su parte positiva y su parte negativa. Como estaba diciendo, en PlayStation lo regalan, en Xbox es de pago, y en PlayStation regalan juegos que a lo mejor no todo el mundo puede jugar, y en Xbox pues son juegos que todo el mundo puede jugar porque no tiene esa limitación de VR y demás, siempre tienen cosas buenas y cosas malas. Y aquí simplemente, ¿no? Por ver un poco lo que comenta aquí la gente, que hay gente que no tiene cabeza, ¿no? Yeah. Y entonces dice, ah, sí, para los jugadores, ah, sí, Sony.
Y bueno, sí. O sea, a ver, son juegos que están, que han estado a la venta. Que vamos, si te gustan, apóyalos para que luego no cierren ciertas compañías. Claro, porque luego... Pues si no, luego tienen que cerrar las exacto. compañías. Hay que apoyarlos. O luego viene Xbox y se compra una compañía de PlayStation. Y luego se quejan. Y luego se quejan. Claro, o sea, por ejemplo, Microsoft dice, oye, mira, pues vamos a apoyar a esta compañía, vamos a comprarla para tal. Para que se Habrá mucha gente que se quejaría, no, es que viene a comprarla, pero y entonces, o sea, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba ¿Dónde Sony? ¿Dónde estaba para comprar esos juegos? Exactamente. ¿Y dónde estaba Sony para apoyar esa compañía, y que no se fuera? Porque en otra empresa la absorbe, vale. Le paga más dinero a los desarrolladores, que al final es lo que debería ser, que los desarrolladores son los que cultivan, los que hacen el juego, digamos, ahí están en, ¿cómo se dice?, el trabajo de campo. Sí, el trabajo de campo, están ahí, y embarrándose, y claro. Y a veces les pagan poco, o sea que... Claro, trabajando duro. Si los compran para pagarles más, fantástico. Claro, pero es que luego, mira, hay un par de comentarios, uno que dice, esto sí es gratis. Game Pass no es gratis. Exacto. Hombre, es verdad, Game Pass no es gratis. Sí. No es gratis, es verdad. Pero PlayStation, ¿cuándo hizo esto? Cuando Xbox sacó los juegos de Bethesda, estos 12 títulos, pero antes no había sacado juegos gratis desde el año pasado. Sí, que decían, el año pasado con esos dos títulos. Con esos dos títulos, ¿no? No había sacado ningún otro juego es gratis. Es verdad, claro. Y luego tienen PlayStation Plus, pero eso es de pago. ¿De pago? Sí, te regalan, entre comillas, juegos. No es que te los regalen, porque es no un son préstamo tuyos. Momentáneo que de hecho te los quitan y no te avisan, según me han comentado. Por nosotros no pagaríamos ese tipo de suscripciones, pero según me han comentado, compra, o sea, intentas jugar un juego, lo pones ahí en lista para jugarlo y de repente desaparece y no te avisan. Ahí está. Y ya no es un problema, ¿no? Y aquí dice, es increíble la peña que todavía viene con el cuento de que es gratis. El Game Pass, ¿en qué mundo vive? Bueno, yo no sé quién dice que el Game Nadie Pass es dice gratis, que el ¿no? Game Pass es gratis. Si para colmo es el servicio online más caro que existe en consolas. No, yo creo que no. Yo creo que el más caro es el de PlayStation. Sí. O sea, están casi a la par, o sea, PlayStation y Xbox. Nintendo sería el más barato. El más barato. Realmente, ¿no? Exacto. Y aquí uno que se alegra porque dice: dos títulos los iba a comprar dentro de poco. Y otros dos me interesan también. El problema es que como ya te lo dan gratis, no lo voy a apoyar. Entonces, así, eso es lo que pasa, ¿no? Si todo el mundo pensara así: ah, es que ya no lo compro. Pues entonces, así es cuando se van hundiendo poco a poco las empresas, ¿no? Sí. Es verdad que, oye, gratuito, perfecto. Es caro, lo puedo probarlo, ¿qué tal? Me interesa, voy a apoyarlo porque quiero que esas empresas sigan adelante. Sí. Si yo no me compro el juego, o gente que dice, oye, no, yo me espero a que esté de segunda mano, ahí no estás apoyando a la compañía. No. Y eso, de verdad, es para echarse a llorar, es para que esas personas se lo revisen, ¿no? ¿De verdad? Sí, que lo piensen un poco, que apoyen cosas que les guste, que si es un hobby y algún juego les gusta, apóyenlo, pues eso, mediante aportación económica, porque al final las empresas viven de eso, de la economía, para poder sacar más títulos. Está muy bien que te regalen cosas, que eso es de agradecer, como siempre decimos, es lógico, pues algo gratis pues se agradece, pero también decir que lo barato sale caro, ¿no? Es la frase que se dice habitualmente. Exactamente. Y a lo mejor te compras unos zapatos baratos y te tardan 2 días en romperse. Y entonces te sale caro, porque al final tienes que volverte a comprar otros zapatos y al final sí tienes que hacer una inversión más alta para comprarte unos zapatos que te duren más tiempo. Pues lo mismo con los juegos o con cualquier cosa. Si algo te sale muy barato, pues a la larga le sale caro a alguien, a lo mejor no a ti, pero a la compañía le sale caro porque tiene luego que cerrar o luego sacan juegos de menor calidad o que te gustan menos, por un poco compensar esas pérdidas anteriores, ¿no? Sí, exactamente. O sea, la idea es encontrar un poco el equilibrio. No está mal comprar juegos de segunda mano, no. Pero sí está mal quizás la mentalidad. De decir, oye, mira, yo solo me voy a comprar esto. Pero aunque te lo puedas permitir, hay gente que no se lo puede permitir, claro. Entonces ahí, evidentemente, pues no puedes obligar a nadie, ¿no? Pero si te lo puedes permitir, si dices, oye, yo me lo iba a comprar, pero ahora no me lo compro. Oye, pues si te lo ibas a comprar, o sea, me refiero, te lo puedes descargar y a lo mejor dices, vale, pues ya tengo este, pues voy a apoyar otro que me interesaba y no me podía comprar los dos. Pues apoyo este otro, porque este ya me lo he descargado, perfecto. Por ejemplo. Pero no perdáis el norte. O sea, que hay que apoyar a las compañías. Al final es que si no, luego la gente se queja. No, es que desaparece el formato físico. Hombre, desaparece. Si desaparece finalmente el formato físico, es porque no hay gente interesada. Porque no se apoya. Exacto. Si lo apoyáis,
las compañías no son tontas. Las compañías siempre están tanteando, oye, diferentes frentes. Dice, oye, pues, o posibilidades. Vamos a probar por aquí a ver cómo sienta. Si sacan juegos en formato digital, y entonces en ese caso, pues prácticamente todo el mundo, 99%, solo compra digital, ¿vale? Y hay un 1% que compra en físico, pues posiblemente las compañías digan, oye, vale, pues no voy a sacar juegos en físico, no me, me dedico solo a lo digital. Sí, sí, y luego tienen que venir otras empresas a sacarlos en físico y luego se quejan de esas otras empresas que lo sacan en físico. Exacto. Cuando no aportan nada malo, sino más bien aportan cosas buenas, que es que a quien le interesa el formato físico, pues lo tiene ahí en esa otra empresa. ¿Por qué? Porque esa empresa principal, la que sacó el juego, no lo sacó en físico sino en digital, porque tú o las personas que sean, pues solo le va a comprar en digital, ¿no? Exactamente, es que si ven eso, o sea, si ven que hay interés en el formato físico, y para eso hay que comprarlo, hay que comprar esos juegos. Para decir, oye, yo estoy aquí, yo quiero formato físico, ¿no? Es verdad que lo digital es más cómodo, no significa que no compres en digital, claro, puedes comprar en formato también digital, pero si te interesa el formato físico, lo apoyarías también. Nosotros, o sea, con varios juegos, nos hemos comprado en digital y luego en físico. Y luego en formato físico. Sale en físico, lo pillamos, claro, hay que apoyarlo. Efectivamente. Y, si y esto es un hobby, es un hobby caro, hay que tenerlo en cuenta, como siempre decimos. Exactamente. Es un hobby. Todos los hobbies conllevan inversión, conllevan tiempo, conllevan dinero, y es caro, y es así. Entonces es así, hay que asumirlo. Es así. Si consideras que eres un jugador o que es tu hobby, pues se debe apoyar, ¿no? Igual que si tienes otro hobby distinto, yo que sé, la cocina, pues tienes que comprar elementos para cocinar y también tienes que comprar los productos y tienes que invertir tiempo en cocinar, o sea que hay muchísimos hobbies y todos conllevan siempre alguna inversión de tiempo y de dinero. Lo que pasa es que si quieres todo gratis y simplemente vivir y luego criticar, esa otra cuestión. Exacto, exactamente. Que luego, si quieres todo gratis pero luego criticas, pues entonces no estás siendo coherente, no estás siendo lógico con tu hobby, que supuestamente es tu hobby, ¿no? Sí, luego por ejemplo, es verdad que en la Epic Store han sacado muchos juegos gratuitos que te cada puedes semana descargar. Y los puedes jugar, no hay problema. O sea, nos parece muy bien esa iniciativa. Pero que al mismo tiempo tú digas, oye, me interesa este juego, voy a apoyarlo. Voy a apoyarlo. O de alguna forma apoyar a la compañía con las prácticas que te interesan, los juegos que te interesen. Es una forma de decir a la compañía, oye, gracias, sigue por aquí. A mí me interesa, yo estoy contigo. Por ejemplo, es como ir a un restaurante a comer y no pagar, o sea, ¿no? Claro. Lo único es pagar, primero pagas por el producto, incluso hay países y hay gente que paga propina. Sí, exacto. Y que paga un extra, porque se sienten a gusto, porque quieren apoyar a los camareros, a los cocineros, que quieren apoyar a la empresa mejor, y además aportan un extra. Entonces, y en países ya les digo que está por ley establecido que tienes que pagar siempre propina. O sea, que se ve feo o se ve mal si no pones un aporte extra. Así que imagínense, hay cuestiones que hay que apoyar, pues eso, con parte económica. Que si eres joven, es verdad que si eres niño no tienes economía, pues bueno, es comprensible. Si eres menor de edad y tal. Pero si estás trabajando, si tienes tu aporte económico y si es tu hobby, consideras que es tu hobby y además opinas en foros, hablas por ahí, comentas y demás, pues entonces tienes que apoyar. Hombre, exactamente, porque además hay muchas formas de apoyarlo. Sí. O sea, no es solo comprar. Es que al final es compararlo con un canal. O sea, por ejemplo, con Alma Games. Es verdad que se puede contribuir, se puede apoyar de forma económica. Pero que no es la única forma. No. También puedes apoyarlo recomendando el canal. O puedes apoyarlo compartiendo los vídeos. O viendo los vídeos, disfrutando de los vídeos. Por ejemplo, dando me gusta, comentando, ¿no? Qué les parece. Siempre eso hace siempre que lleguemos más lejos. Hay muchas formas. Hay muchas formas. Claro. Y en el caso de los videojuegos, si no te puedes permitir la compra de un videojuego, pues si ese juego te interesa, te gusta y lo recomiendas a personas que dicen, oye, seguro que te va a gustar este juego por el aspecto que tiene. Yo he visto que es así y tal, y a ti te puede gustar. Échale un vistazo. Llega más gente, lo recomiendas. Sí, por ejemplo, es una forma o también pasándose el juego completo, que muchas veces también ayuda mucho a la compañía porque te pasas el juego y sabes hablar de él y sabes recomendarlo, pues eso, como estamos diciendo, a más gente de tu entorno, a tus amigos familiares o incluso pues por internet, pero siempre en positivo, siempre para bien, porque como también decimos habitualmente, para mal y destrucción, para destruir, no estamos en esta vida, o sea, hay que vivir para disfrutar y vivir de las cosas que te gustan, y si es tu hobby, no pretendes destruir cosas.
no pretende destruir juegos, que al final se hacen con emoción, con cariño, y los juegos son difíciles de hacer. Es algo que conlleva tiempo también para las desarrolladoras, como estábamos diciendo antes, y hay que valorar el esfuerzo. O sea, hoy en día se valora poco el esfuerzo en cualquier cosa. Entonces, aquí también queremos dar ese mensaje de ser positivos, de disfrutar de lo que te gusta. Si algo no te gusta, te lo descargas, te descargas un juego, es gratis, no tienes por qué decir, ah, pues este juego no me gustó nada, o ah, pues este juego no me pareció, me pareció mal que lo añadieran aquí gratuito porque es de VR y no tengo VR. Pues no estás aportando nada. No estás aportando nada, o sea, bueno, estás aportando cosas negativas. Cosas negativas que no enriquecen. Exactamente. Hay que estar aquí para enriquecer, para enriquecernos entre todos y que pues el hobby se mantenga, porque también eso pasa con todo, que de repente si surge mucho hateo ante un hobby que está de moda o que tiene mucha repercusión, pues al final se acaba por hundir, se acaba por terminar y pasa y surge otro hobby. Siempre es por moda este tema. Por nuestra parte no es por moda, sino porque nos gusta desde toda la vida y nos va a seguir gustando porque es algo que lo llevamos dentro, entonces lo apoyaremos sin dudar, de todas las formas posibles, ya sea comentándolo aquí en el canal, difundiendo gameplays, recomendando juegos indie, juegos que sean menos reconocidos y menos valorados para que los conozcan, y pues yo qué sé, en cualquier lado, en las redes sociales, difundimos todo lo que podemos. Así que en conclusión, que está muy bien que regalen juegos, pero que todas las compañías tienen cosas buenas y cosas malas, y que está muy bien el Game Pass, está muy bien el Play at Home, está muy mal también el Game Pass y está muy mal el Play at Home. Todo tiene cosas buenas y cosas malas, así que simplemente hay que disfrutar de lo que les gusta y aprovechar que hay juegos y que esto es un entretenimiento infinito. Y apoyarlo como todo en esta vida, lo que te gusta lo tienes que apoyar, lo que no te gusta evidentemente no lo tienes que apoyar. Exacto. Pero con lo que estés de... lo que estés conforme y disfrutes, tal, ahí tienes que ir a muerte. Ahí eso es, por supuesto. Exactamente. Gracias por eso, me gusta, por apoyar el vídeo de hoy. Gracias por comentar aquí debajo qué les parece pues este tema que estamos tratando. Por compartir, como decimos, compartir es vivir, en el botón aquí debajo. Por suscribirse también, el botón suscribirse si no están suscritos. Y el botón unirse, pues tienen las condiciones de ser miembros del canal, que es lo que decíamos, el apoyo económico. Y que subimos contenido diario, no paramos aquí. Tienen contenido a punta pala diariamente a las 4 horas canarias en estreno para que se entretengan y disfruten con nosotros. Y directos aquí los viernes y martes y sábados en nuestro Twitch, twitch.tv/magames. También tenemos canal retro que no paramos, lunes, miércoles y domingo vídeos en Adma Retro Games, youtube.com/AdmaRetroGames, y síganos por las redes sociales que las tienen todas aquí abajo en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡No dejéis de jugar! ¡No dejéis de vivir! Y además subimos vídeos extra, hacemos directos extra. ¡No se pierdan ninguno! Estamos aquí a tope para ustedes, para que se entretengan, para que disfruten, para que conozcan y abran la mente también y conozcan otras perspectivas, otras ideas. Y que muchas gracias por el apoyo.